Ya en el interior del edificio legislativo, los preparativos llegaron a su fin. Se trataba de que ahora la ceremonia se desarrollara tal como estaba prevista. Y esta entró en su fase cúlmine cuando a las 13 horas con 12 minutos, el elegido presidente del Senado, Gabriel Valdés, tomó el juramento de rigor al presidente de la República, Patricio Elwin Azócar. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Luego vinieron los saludos del general Pinochet y Patricio Elwin. Hubo sonrisas y deseos de suerte en sus respectivas labores. Uno al mando del país y el otro a cargo de la comandancia en jefe del ejército. Posteriormente, el subsecretario del Interior, Belisario Velasco, leyó la nómina de los ministros. Uno a uno se ubicaron frente al estrado presidencial y aguardaron el momento de firmar y jurar. A las 13 horas con 35 minutos, Gabriel Valdés levantaba la sesión. Y en las afueras del Congreso se empezaba a vivir un ambiente diferente. El general Pinochet salió rodeado de sus asesores civiles y militares y caminó rumbo a su vehículo mientras el público silbaba o aplaudía, según fuera su pensamiento. Con Patricio Elwin investido como primer mandatario, el recorrido de la caravana se hizo lento por Avenida Pedro Montt. Era el camino sin duda de las responsabilidades y por ello seguro la decisión de avanzar con prudencia fue la elegida. Firmó el decreto de indulto. Quedan todavía algunos casos en estudio porque nosotros no teníamos los antecedentes suficientes porque no habíamos asumido las funciones, pero el número de decretos de indulto es importante. Fuera de eso, firmaron los mensajes de modificaciones legislativas al Congreso Nacional para poder resolver con justicia, racionalidad y oportunamente la situación de los demás presos políticos. ¿Cuántas personas comprendería esto? Es un número importante, él lo va a dar a conocer en su discurso del Estadio Nacional. ¿Con esto cree usted que podría darse por superada la situación existente ayer en la catedral? No tiene relación con la situación, esto estaba previsto antes. El proceso que vivió Chile y que desemboca en el día de hoy es una muestra para todos los pueblos del mundo que pretenden vivir en plena libertad. Chile ha luchado incansablemente, ha conseguido la democracia y ahora hay que cuidarla. Yo he vivido emotivamente este momento por la actitud del presidente que se fue y la caballerosidad de ambos en el saludo final. De mucha emoción y de mucha confianza en que se inicie una jornada de paz y reconciliación en Chile, democrática. Estoy muy, muy feliz que Chile otra vez esté en lo que siempre debió haber sido su sistema de gobierno. Muy contento. Yo orgulloso de ser chileno, muy orgulloso del espíritu cívico de todos los chilenos. Muchas gracias. Creo que esto es para el pueblo. Tengo además mucha esperanza de que haya concordancia entre todos los sectores políticos. ¿Qué consejo le daría usted a los partidos políticos? Para solucionar los problemas pendientes que siempre los hay. ¿Qué consejo le daría usted a los partidos políticos? A los partidos políticos, olvidarse lo más posible de ser partido y tratar más que todo de ser hombres de razón para concordar con otros también de razón. ¿Qué espera usted este momento de democracia que inicia Chile? Que todos seamos sensatos, cuerdos, que nos olvidemos del pasado si es posible.
y construyamos una patria de hermanos. Muchas gracias. No me hablo más porque me desmayo. Sin duda.